Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiuquestor, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Llegan los rituales de primavera, llega el mundo de la primavera y bueno, atentos todos, se acaba el mes de enero, se termina este mes. Pues bueno, un saludo para toda la gente. Ya vienen unas cosas y bien, pero bien interesantes. Fuera de eso, lo que comentábamos el día anterior, atento a algún grupo de personas que vamos a invitar, a quienes quieran trabajar con nosotros en diferentes lugares del mundo, desde su casa, a través de utilizar la tecnología, precisamente hacer algo, ser parte de la solución y no parte del problema. Pero les voy contando, hasta ahora estamos haciendo pinitos. Ya vamos a contarles cómo es, de qué se trata, cómo funciona. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores. Ya tenemos un grupo de colaboradores. Si usted quiere también participar, ya sabe que por Facebook puede contactarnos. Entremos a la tertulia del viernes. Hablando de diferentes temas. Fin de mes, tertulia del viernes. Como para hablar de diferentes cosillas. Bueno, lo primero de lo cual vamos a hablar, esto es un revuelto. Número uno, fenómeno OVNI. Científicos de la Universidad de Harvard, no solamente uno, sino muchísimos científicos de la Universidad de Harvard, estamos hablando del estrato 150 arriba de la sociedad, esta universidad, acaban de decir que el asteroide Oumuamua, dicen ellos, pertenece a una civilización alienígena. Bueno, ellos dicen podría ser, pero es que hacen unas declaraciones supremamente interesantes frente a este extraordinario objeto que llegó a visitarnos. Aleatoriamente, todos los días se están publicando entre 4 a 10 a 12 videos en los canales de YouTube, entre los canales de las redes sociales, de una cantidad de avistamientos de objetos muy extraños en el cielo. Ya no se puede pensar que esto obedece solamente a programas de computación, porque se ve, se intuye en la expresión de las palabras de la gente que los está grabando, esas palabras de asombro, se puede ver a 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 personas observando el mismo evento, y hay videos del mismo evento que los han publicado diferentes personas. A esto hay que sumarle las declaraciones de este grupo de científicos de Harvard. Igual hay que sumarle la información que dio este señor Israel, el señor que dijo que hay un pacto, un tratado entre extraterrestres y humanos. Ahora comentarios muy subidos de tono de personas que dice que pertenecieron a algún equipo y que estuvieron en Marte, que hay bases en la Luna. Es muy probable que eso sea cierto. Y fuera de eso tenemos la información gota a gota de algunos radioobservatorios que están captando o recibiendo señales, probablemente de culturas o civilizaciones alienígenas, que están captando información. Entonces tenemos una cantidad de elementos con los cuales, si vemos un evento aislado, no nos dice nada, ¿no? Ya hemos hablado de ese tema. Pero si empezamos a unir toda esa serie de eventos, nos vamos a dar cuenta que hay un patrón, que hay algo lógico. ¿Está pasando algo en el mundo? Indudablemente que sí. ¿Qué es? Bueno, puede ser Nibiru. Está entrando Nibiru a nuestro sistema solar, como hace unos 2000 y pico de años. Ocurre cada 2000 y pico de años, y la presencia de este planeta produce temblores, terremotos, erupciones volcánicas, alteraciones sociales. La sociedad del mundo está hecha un despelote.
Los países gobernados por una cantidad de gente que no sabe para dónde va, que no tiene norte, el mundo está hecho trizas. Bien lo dijo el presidente Putin esta semana en un foro, cuando hablaba, ¿no?, que el mundo está al borde de un cataclismo social, de una guerra de todos contra todos. Mucha gente le tiene cierta prevención al presidente Putin, presidente de Rusia. Pero es un tipo que sabe muy bien lo que está hablando. Entonces hace ese comentario, ¿no?, preventivo para el mundo. Ok, no soy a favor de nadie. Pues puedo hablar de cualquier persona, pero no me estigmatice suponiendo que es que estoy a favor o en contra de alguien, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una posibilidad muy alta de que exista algún tipo de acercamiento con otras sociedades, otras culturas alienígenas. Sí, total. No estoy colocando aquí a mis amigos de allá arriba, estamos hablando a este nivel normal, nivel humano. Ok, probablemente tenga muchísimo que ver con algún tipo de evento cósmico. Y toda esta cantidad de cosas, ahora que el gobierno de Estados Unidos acaba de liberar una cantidad de información, lástima, porque la gran mayoría de información que liberaron está tachada con negro. Entonces, ¿por qué tienen que tachar con negro? Sí, tachar, hacer imposible la lectura porque están escondiendo algo. Si fuera abierta la situación y la investigación, pues no ocultarían nada, pero cuando todos los archivos están tachonados, más del 80% de la información está tachada, es porque hay algo que están escondiendo, así es simple. Les tocó sacarlo, pero lo sacaron solamente unos apartes. Entonces estamos muy cerca de algo raro. El Apocalipsis de la Biblia, que tomó información de otros textos más antiguos y sagrados, hablando de la venida de seres, pero ellos lo identificaron como la venida de Dios, la venida de Jesucristo, la venida del cielo, no sé qué, pero eso realmente no pertenece. El pueblo de los Hopi dejó una serie de pictogramas donde dicen o aducen que van a volver los hombres del cielo, los Anunnaki, que son los caminantes del cielo, significa la palabra Anunnaki. Los sumerios dejaron una cantidad de cosas, incluyendo el planeta Nibiru. En Babilonia también una cantidad de datos. En Egipto otra cantidad de datos. En Sogamoso, Boyacá, allá cerca de Duitama. En Boyacá, en Sogamoso, Sugamuxi, la ciudad del sol. Lástima que lo descuidaron totalmente. Entonces tenemos información de que ha existido antes el mismo evento. La misma situación se repite. Puede ser la órbita de un planeta que tenga unos 2.500 años de órbita alrededor del Sol. Vienen, nos acompañan unos 300 años y se van en su planeta. Ocurrió hace 2.000 y pico de años, cuando el conocimiento era muy pobre, ni siquiera estaba bien la escritura y la gente que vio algo pues los convirtió en dioses. Ellos estuvieron tal vez unos 200, 300 años, se fueron, igual que el pueblo de los mayas, que desapareció. Se fueron a su viaje y han pasado 1700, 1800, casi 2000 años, y ahora regresan. Estamos ante las puertas de algún tipo de acontecimiento increíble en el mundo que puede tener que ver muchísimo con extraterrestres, con tecnologías, con otro tipo de cultura. Ahora bien, ocurre, pasa, sucede y acontece que efectivamente hace unos 2.500 años, igual hace 5.000 años atrás, tenemos otras culturas donde empieza la cultura romana, 7.500 años atrás, o sea, hace tres veces atrás, cuando empezó la cultura griega, y casi otros 2.500 años atrás, tal vez unos 10.500 a 11.000, aparece la cultura sumeria. Y 15.000 años atrás aparece la cultura egipcia, los primeros y los originales egipcios.
Porque cuando los egipcios modernos llegaron a Egipto, todo lo que encontraron ya eran ruinas. Perfectamente las pirámides pueden tener 30, 40, 50 mil años de antiguas. No hay forma de medir el tiempo en la piedra. Pero con carbono 14 sí. No. El carbono 14 solo sirve para medir el tiempo que transcurre en un cuerpo orgánico, no en la piedra. Que hay otros métodos, bueno, pero todos esos métodos estarían sujetos a determinados eventos que hayan ocurrido en ese lugar que pueden alterar la medición, lo que sea. Entonces, si nos damos cuenta, desde la antigüedad han venido ocurriendo una serie de eventos. Ahora bien, uno puede preguntarse, si esto es así, ¿por qué el mundo está como está? Si ellos vienen con alguna actitud diferente a enseñar, a educar, a organizar la vida, a mostrarnos un camino hacia la exopolítica, la exocultura, a vivir humanamente, a vivir en armonía, que no haya una división entre ricos y pobres, en que no haya propiedad. No entiendo cómo hay gente que dice que tiene una tierrita que es su propiedad. La tierra no puede pertenecer a nadie en una escritura pública. ¿De dónde la compró? ¿Y ese a quién se la compró? ¿Y ese a quién se la compró? A uno que se la robó. Y el que no se la robó fue a uno que se apoderó de ella algún día. Mire, toda esta tierra hasta donde mis ojos van es mía. Y solo mis herederos tienen derecho a esa tierra. ¿Por qué? No funcionaría así, ¿no? Pero lo que pasa es que efectivamente sí dejaron todos los elementos culturales necesarios para vivir en armonía en diferentes lugares del mundo. Todo lo que fue Centroamérica, y en la época los indígenas, antes de que llegaran esta parrandada de asesinos, y sigo con mi cuento, y mucha gente se está dando cuenta de eso y está leyendo, investigando, una parrandada de asesinos, sus famosos conquistadores. Qué pena con los profesores de historia que le inculcan a los niños, nos descubrieron los españoles. ¿Qué nos descubrieron ni qué nada? Vinieron a matarnos y a robarnos. Eso deberían quitarlo de las aulas de clase. ¿En serio? Entonces llegan y los indígenas tenían otro concepto de adoración a la naturaleza, de armonía con la naturaleza, y tenían otra forma de vida diferente. Ok, eran ellos, con otro tipo de conciencia cultural dejado por Bochica, en el caso de Colombia, por Sue, por Bachúe. El amor a la tierra, el amor a la naturaleza, el amor a la Pachamama, el respeto para el hermano. En México, en Guatemala, tenían una cultura de amor. Ok, pero cuando llegaron los conquistadores con los evangelizadores, esa gente sí es definitivamente el cáncer de la humanidad, ¿no? Llegaron a imponer ese credo. Ok. Pero vemos, por ejemplo, China con el grupo de los Dropa. Allá en Colombia teníamos a Bochica, el padre Bochica, el maestro Bochica, que enseñó a cultivar, a cosechar, a tejer, a construir muchísimas cosas, ¿no? En China tenemos el pueblo de los Dropa, que también vino del cielo, el cual enseñó el Feng Shui, la energía del Chi, toda esa cultura china que es tan rica en sabiduría. El I Ching, hicimos un curso de I Ching en Wicca hace como 2 años. Toda esa cultura muy rica, los egipcios, con semejante cantidad de sabiduría antigua, los sumerios, los griegos, con toda esa filosofía y sabiduría y conocimientos. Y empezamos a darnos cuenta que los países donde la iglesia se impuso son los países más desdichados del mundo. ¿Y la iglesia de qué se ocupó? De anular ese conocimiento, de destruir ese conocimiento. Vuelve y juega los 1000 años de oscurantismo por apoderarse de una cantidad de cosas, pero afortunadamente eso ya se está acabando. Entonces tenemos que ellos no intervinieron, no se pusieron a imponer nada, porque no imponen nada. Mostraron un camino,
los países, las naciones, los imperios que siguieron por ese camino, pues han progresado, han creado nuevas alternativas, nuevos proyectos, están mejor que los otros países que simplemente se dedicaron a estar de rodillas esperando que Dios venga a arreglarles el problema. Venga, no me crea nada, pero absolutamente, lo llevo diciendo muchos años, a mí no me crea nada. Simplemente coja un mapamundi, por favor, coja un mapamundi. Ahora en internet, solamente coloque ahí en Google, mapamundi, países del mundo. Coloque países creyentes del mundo. Y empiece a mirar cuáles son los países creyentes, los que tienen a la Virgen, los que tienen a Jesucito, los que tienen curas en cada cuadra, los que tienen iglesias en cada garaje. Todos estos países que son fanáticos. Ok, mira cómo están. Simplemente haga un análisis objetivo. Ok, tales y tales y tales países, ¿cómo viven? En una miseria absoluta. ¿Y qué tienen en común todos esos países? Que son creyentes. Y que el mismo presidente se encarga de decirles, de imponerles, de sugerirles, de hablarles que Dios nos va a ayudar. Ajá. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a coger todos los países ricos del mundo donde la gente vive del carajo. Donde la gente vive súper bien, donde la gente progresa, donde todo es, no hay hiperpoblación, donde todo es muy rico. Ok, vaya y mírelos. ¿Qué no tienen con los países que están mal? Que no hay, no siguen ningún tipo de religión. Entonces, bajo ese orden de ideas, tenemos que pensar que existe la posibilidad de que en este momento estemos ya en contactos con otro tipo de cultura, con otro tipo de civilización. Lo que está pasando en el mundo puede tener que ver con el tema. No que los extraterrestres hayan traído algún virus ni nada, sino que todo esto tenga algún tipo de relación con lo que pueda pasar de aquí a agosto, a mayo, mayo, agosto, octubre. ¿Por qué? Porque el fenómeno va a seguir siendo más visible y la gente se sigue adaptando más fácilmente a la presencia de extraterrestres. Sería muy bueno, ¿no? Lo que pasa es que el mundo no está preparado para ese tipo de cambios culturales, sociales. ¿Qué va a pasar el día que un extraterrestre hable en televisión? Y no es diferente a nosotros, es un ser muy parecido a nosotros físicamente. Y va a decir, bueno, nosotros pertenecemos a la constelación de Tau Ceti, formamos parte del Consejo de Ocho y hemos acompañado a la humanidad en su desarrollo, pero no hemos intervenido porque hemos respetado las decisiones que el pueblo humano ha tomado. Solamente venimos a mostrarles que no vale la pena que se destruyan, vale la pena que se reorganicen. Entonces alguien le pregunta, ¿y ustedes creen en Dios? Y le va a contestar el extraterrestre: no aceptamos mitos. El universo simplemente se autocreó a sí mismo, energéticamente hablando. ¿Qué va a pasar cuando a la gente le digan que eso era todo un cuentazo? Pero mire, uno lleva muchos años diciendo a la gente que es un cuentazo, pero bueno, como es un programa de radio, nada, eso no le paremos bolas. Estuviera con mi amigo en un programa de televisión, las cosas serían diferentes, ¿cierto? Ah, bueno, ahí sí sería diferente. Pues sí, si le digo a él, venga hermano, siéntese y hacemos un programa de televisión. No, él no puede venir a la tierra tan fácilmente. Pero ahí sí que se pensaría, si trae o aterriza en su nave y todo este cuento. Entonces ahí sí, ay, sí, wow. Pues no, porque no les voy a complacer esa curiosidad. Por eso es mejor que cada quien tenga un cambio de conciencia interior. Si utiliza, ¿qué? La lógica. Si es objetivo, a mí no me crea nada. Tómese el tiempo, de la pereza mental, investigue, estudie, lea, capacítese. Sácase del común denominador. Entonces tenemos muchas cercanías del fenómeno OVNI, de vida interestelar, que está empezando a tomar muchísima fuerza. Esté atento del cielo,
esté atento con las señales. Bueno, ese es un tema. Vámonos con un pedacito del otro tema. La gente está desesperada. De verdad, la gente está desesperada y mucha gente me escribe que se encuentra en una situación muy, muy, muy delicada frente a lo que está pasando en el mundo. Tenemos que aprender a convivir con el contagio. Es como una forma de aprender a cuidarnos, de tener otro control, de tener otra dirección de la vida. Pero es muy importante controlar las emociones. Y esto va para todo el mundo. Y es muy importante tener un control de su propia vida. Vivimos en un mundo de muchísima zozobra. En todo el mundo existe la zozobra, la angustia, la dificultad. De algunos países manejan mejor la situación que otros. Y los países que la manejan mal, pues son países gobernados por una cantidad de gente que tiene más un problema de ego. Es mi punto de vista. Pues a ver, amigo mío, cualquiera de ustedes puede ponerse a ver las noticias. El presidente de Brasil, eso no existe, yo no voy a hacer nada, no hay nada, y mire cómo está Brasil. El expresidente Donald Trump en Estados Unidos, eso no sé qué, sí sé cuándo, y mire cómo está. Entonces, todos los políticos tienen una visión distinta del cuento. Unos por irse al extremo, por ser extremistas, que no tienen visión, no tienen estrategia, no tienen nada. No, pues hagamos una cosa, lo mejor que podemos hacer para evitar todo esto es encerrar a todo el mundo. Eso es cuando uno no tiene un plan, cuando no tiene ni cinco sentidos, no tiene una visión para decir, venga, regulemos este asunto. El encierro no, el encierro es fatal, pero no me voy a meter en ese tema. Son políticas muy mal aplicadas. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que la gente está sufriendo de angustia, de desesperación real. De verdad, física desesperación. No solo por la situación como tal, que va a afectar los hogares en todos los niveles, emocionalmente, el daño de la cuarentena o de los encierros a nivel emocional. Y es una cosa muy sobada. Tomando en cuenta que uno de los elementos que se requiere para que el cuerpo humano tenga una mayor capacidad de combatir un virus o una enfermedad es la vitamina D. Y la vitamina D la recibimos con la luz solar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos metiendo a la gente en su casa obligada a que pierda su poca vitamina D, porque se pierde rapidísimo. Los estamos metiendo allá a que se enfermen, no solamente del contagio, sino de otro tipo de enfermedades. Es una situación que desencadena, esto no sirve y hay que replantear esa situación y la gente debe tratar de recibir luz solar como sea, si sea por la ventana de la casa. Entonces esto hace que la mente se altere, que el desespero, la ansiedad, la angustia, la falta de recursos, esto va llevando las emociones a unos estadios de desesperación. Y la gente se enloquece. ¿Y qué pasa con ello? Que viene la violencia intrafamiliar. Viene el desespero, la agonía. Una familia que ve que sus hijos tienen hambre y no hay plata, no hay cómo, que colocan el trapito rojo en la ventana y nadie, porque todos los vecinos también tienen trapo rojo en la ventana, esperando que el gobierno lo socorra. Eso no funciona. Ahora bien, tratar de decir, venga, espere un momentico, hay que manejarlo. Sí, hay que manejarlo, pero el manejo debe ser totalmente consciente que hay una situación difícil. Y esto es la situación que vive muchísima gente y el drama de muchísima gente. Los ricos no van a decir, venga, yo voy a entregar 1,000,000,000 de dólares para repartirlos en la población que estaba enferma, ¿no? Eso le corresponde a los estados, a los gobiernos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a sobreaguar y a manejar la situación. Tengo que volverme recursivo. Tengo que aprender
atasar la comida. Tengo que ser un estratega. La primera ley que tengo que tener siempre en mi mente es sobrevivir. Pero para sobrevivir necesito tener calma, pensar, saber actuar. Si me dejo llevar por la desesperación y por el pánico, lo único que voy a hacer es cometer más errores. ¿Todo esto pasará? Sí, todo esto pasará. Y si está pasando, ya al menos tenemos vacunas, ya hay otras opciones, ya hay otras alternativas, ya se avista. No pasarán muchos meses antes de que empiecen a salir una cantidad de pastillas, aerosoles, una cantidad de cosas que se inventaron los laboratorios. Primero tienen que vender la vacuna, ¿no? Ok, primero la vacuna. Y después va a salir toda esa cantidad de productos que han descubierto los laboratorios. Todos los días uno mira en internet. El laboratorio fulano de tal acaba de descubrir un químico que produce bienestar y que puede combatir el 98% no sé qué. Está en estudio. El médico por allá en Colombia que acaba de descubrir no sé qué, está en estudio. Se acaba de comprobar que tales pastillas que son para una enfermedad X ayudan a combatir el viditus, pero también está en estudio. Entonces uno dice, a ver, espera un momentico. Salen 50.000 cosas que ayudan a combatir, pero todas están en estudio, entonces ¿cómo saben que ayudan a combatir? Uno pregunta eso, ¿no? Bueno, simplemente lo lógico. ¿Y qué está en estudio? Si son cosas que ya normalmente se habían hecho para otro tipo de enfermedades, si se saben sus efectos secundarios, pues ¿por qué no se entregan? Dice uno. Bueno, primero hay que mirar la vacuna. Entonces todo esto va a pasar. Téngalo por seguro. Tenemos que tener la capacidad de entrar a la tormenta y salir de la tormenta. Y vamos a salir de la tormenta. Seguro que sí vamos a salir de la tormenta. Nos demoramos un pilín, pero vamos a salir. ¿Qué tengo que hacer con ello? Hombre, tratar por todos los medios de buscar la serenidad. Parejas que tengan conflictos de convivencia es mejor que busquen la forma de tener una separación. ¿Por qué? Porque la situación de convivencia cuando hay una relación tormentosa va en aumento como una vía express. Y miren lo que está pasando en el mundo. Porque es en todo el mundo lo que pasó en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en otros países. Esa presión emocional hay que tratar por todos los medios de controlarla. Y la tasa de suicidios que ha aumentado exponencialmente, obvio. La desesperación hace que las cosas se nublen completamente y no hay alternativas, la presión de todo el mundo, porque es una cadena, ¿no? Por eso hablo de que se debe manejar con mucho criterio este tipo de cosas. Una persona que arrendó su apartamento y vive de esa renta, cada mes recibe o recibía la renta que le alcanzaba para el mercadito, que le alcanzaba para esto, y vive de la renta. La persona que arrendó el apartamento tiene un negocio del cual come, del cual paga el arriendo. Y vive al día. Simplemente vive al día. Entonces llegó este encierro y ¡pum! Le dieron su local, hay que cerrarlo. Este señor escasamente tiene para comer y sobrevivir tal vez 20 días. Ese es su colchoncito económico de sus ahorros. Pero por la mañana le está llamando la persona del arriendo. Págueme que necesito mi plata. Tengo hambre. El señor llega y dice, bueno, ¿qué hago? Solamente tengo para mi familia. Si le doy o le abono, no tengo para comer. Entonces lo que él va a hacer es primero salvar su familia. No tengo. No le puedo pagar el arriendo. Por favor, espérese. No, cual que me espere, pues me desocupa. Sí, pero legalmente no puede pedirme el apartamento en este momento. Entonces ya empieza la desesperación del dueño del apartamento porque no tiene recursos.
empieza la desesperación del arrendatario porque no tiene cómo pagarle, no tiene cómo trabajar. El dueño del apartamento tiene que pagar otras cosas, tampoco puede. Entonces, si nos damos cuenta, es una presión multiplicadora del uno al otro, del uno al otro, del uno al otro, del uno al otro. Y el que más reciba esa presión, pues le va a ser muy difícil manejarla, porque va a tener presión de todo lado. Y esas presiones todos los días, la desesperación, los niños, la mamá, el papá, la falta de comida, la falta de dinero, todo eso llega a producir muchísimo estrés. Hay que tratar de manejarlo, y hay que manejarlo. No hay otra opción. Desesperarse es llevar las cosas al caos. Igual, en cualquier momento hubiese podido ocurrir un terremoto, un desastre natural, y ahí sin ni siquiera la oportunidad de decir esto va a pasar. Cuando llega un desastre natural, no, pues es pura y física sobrevivencia. No hay nada que hacer en eso. Entonces tenemos que sacar ese valor interior y lo que hemos hablado aquí en la radio, ir venciendo día a día, no más. Aquí el asunto es vencer cada día. Y esperar que los gobernantes pues tengan una política distinta, ¿no? Sí, es más que los gobernantes o quienes dirigen o quienes aplican este tipo de leyes, de estrategias, pues al menos tengan una logística específica del costo-beneficio. Todo lo que rompa el equilibrio, todo, absolutamente todo lo que rompa el equilibrio es nocivo y dañino. Mucha libertad es un problema, mucha restricción es otro problema. Todo se puede organizar si se busca el equilibrio. Hombre, se trabajan 3 días a la semana y 3 días no, por decir algo. Se trabajan en turnos, diferentes horarios durante el día para evitar la congestión de la gente. Se puede trabajar 24 horas. Hay gente que puede trabajar de 11 de la noche a 5 de la mañana. El asunto es tener ingresos, así sea poquito, pero se sostiene a no tener nada. Gravísimo, ¿no? Hay ciudades en Estados Unidos que son 24 horas, allá la gente estudia a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, hay restaurantes abiertos, hay droguerías, hay de todo lo que usted quiera, abierto toda la noche. Entonces se puede trabajar 24 horas y se divide por turnitos para no amontonar la gente, pero no encerrarlos, no parar la economía, no detener, buscar siempre el punto del equilibrio. No me estoy metiendo en política, es mi punto de vista, que puede que esté equivocado. Solamente trato de hacer acopio de la filosofía a la naturaleza. Si se rompe el equilibrio, todo se daña. Si se rompe el equilibrio del control mental, entramos a la tormenta. Si se rompe el equilibrio económico, entramos al caos de la pobreza, del endeudamiento, de las situaciones complicadas. Por eso un buen gobernante, y no sé, me escuchan, sé que me escuchan algunas personas que tienen que ver con el gobierno, y otros amigos periodistas, un saludo para todos ellos. Para todos, para no maltratar el español. Y debe existir el equilibrio, pero un equilibrio sensato. El equilibrio siempre debe ser lo que prime. Todo extremo es nocivo, todo extremo es dañino, todo extremo es un peligro. La compensación no se produce en los extremos. ¿Por qué? Porque si la compensación se produce en un extremo, hace que ese extremo sea más pesado. No, la compensación se produce en el centro, y es el que da el balance para mantener el equilibrio. Haga de cuenta un equilibrista que camina en la cuerda floja, que tiene una vara larguísima. ¿Él de dónde coge la vara? De una punta, y le queda la otra punta ya al otro lado y hace equilibrio ahí. No, señor. Él no coge la vara de una punta, él coge la vara en el centro y queda la mitad y la mitad.
le compensa, ¿cierto? Y cuando él va dando un paso sobre la cuerda floja, baja un brazo o lo sube, pero no está pegado en todo el centro, no, está a los laditos del centro, porque es la compensación. Y esa compensación, ¿qué le da? Equilibrio. Ok, si el equilibrista o el que camina en la cuerda floja corriera la vara y se cogiera de la puntica de un lado, pues todo el peso de la vara le hace perder el equilibrio y se cae, sea cualquiera de los dos extremos. En cualquiera de los dos extremos que corra más, se cae. Entonces, ¿él qué hace? Él solamente toma la barra a la anchura de los hombros para buscar la compensación. La mueve a la derecha, la mueve arriba, la mueve abajo, hacia adelante, hacia atrás, va compensando como el piloto de un helicóptero. Que más que un equilibrista, el piloto de un helicóptero sí que tiene que saber qué significa la palabra equilibrio y compensación. Un piloto de helicóptero tiene que trabajar con los cuatro miembros, las dos piernas y la mano derecha y la mano izquierda al tiempo. Él no puede rascarse la nariz. Y tiene que hacer que el rotor, que son las hélices, las aspas del helicóptero, tiene que mantenerlo en un equilibrio de compensación si quiere avanzar hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, donde quiera llevar el helicóptero. Y los piececitos le dan el timón. También tiene que compensar. De hecho, en los helicópteros hay unos botoncitos que se llaman compensadores, verticales y horizontales, que ayudan a compensar el helicóptero. Todo lo que se sale del equilibrio, baila, se daña. Eso deberían enseñarle a todos los mandatarios, y a todos los gobernantes, y a todos los padres de familia, y a todos los empresarios. Desde niños en los colegios se le debería enseñar, y en las universidades se debería educar a la gente en cómo aplicar la compensación y el equilibrio en la vida. Si se daña el equilibrio en lo que sea, en el trabajo que usted haga, en la acción que usted ejecute y se va a llevar por las emociones, pues termina armándose un tierrero que no vale la pena. La gente, por ejemplo, que trabaja con los medios y alguien le escribe una cosa, y si uno es impulsivo, uno llega y le contesta con la piedra afuera, rompió el equilibrio y eso le creó un problema de los mil diablos. No, hay que compensar. La gente que no habla, sino que grita, y se le abren los ojos y casi que se le sale la garganta gritando y se desespera porque lo están atacando, si no sabe compensar, la embarra. Calma, serenidad. Por eso en los hogares debe existir la compensación, control de las emociones. El problema es grave, sí, no le vamos a colocar esto anestesia. Está viviendo una situación muy difícil. Muchísimas personas enfrentan situaciones muy complicadas, pero pueden salir de ellas si saben compensar. Amigo mío, tocó caminar sobre la cuerda floja y abajo hay un abismo, un precipicio. A cualquiera de los dos lados que se caiga, se acaba todo el show. Entonces le toca paso a paso. Ese paso a paso es día a día. Conquistemos día a día y compensemos. Que hoy tenemos comida, bueno, nos va a tocar hacer y mirar cómo tasamos la comida para que me alcance 3 días mientras consigo más. Si ya tengo más comida, pues como mejor. Y vamos día por día, día por día. Control de las emociones. No piense que el suicidio es una salida a ningún problema. El suicidio es meterse en el mundo de absolutamente todos los problemas y sufrimientos que no se imagina. No es escapar, es entrar. Léase el libro Charlas con la Muerte. Mucha gente que piensa que el suicidio es una solución, no, no es solución. El problema es que usted dice, no, pues yo me voy a matar, yo no aguanto más, que mi marido se fue con la misma o se fue con el mismo. Eso sí que está de moda hoy. Escucho unas historias.
Retenaces. Es que mi marido me fue infiel y yo le aceptaría todo hasta que fuera con una vieja, pero con el propio... Ah, qué vaina tan sobada cuando hay una señora llorando así desesperada contando la historia triste. Sí, porque ahí es un dolor doble, ¿no? Bueno, en fin, no tengo nada y estoy en contra de nadie. Cada cual expresa su amor como quiera. El asunto es el ambiente tan tenso. De esto hay que hacer varios programas. Vamos a hacerlo dentro de pronto. Yo sé que les debo muchos temas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos viviendo una cantidad de cosas increíbles, de diferentes vías, de diferentes situaciones. Nos enfrentamos con diferentes realidades. Nos enfrentamos a diferentes cosas y todos los días son distintos. Hay que controlar las emociones porque ¿qué hacemos? Desesperarnos no podemos y terminar la vida y la gente que dice, no, pues me fueron infieles, yo me suicido. ¡Wow! Pues que nadie le fue infiel a usted, la gente es libre, aprenda a respetar esa libertad. Y no piense que el suicidio le va a quitar el problema. El problema es esto, cuando una persona se suicida, el espíritu salta antes que el cuerpo muera. Sin importar lo que haga, una bala a 1000 kilómetros por hora tiene un tiempo de recorrido entre el momento en que sale del cartucho y el momento en que impacta. En ese tiempo el tiempo se detiene. Y el espíritu salta, y cuando el espíritu salta el tiempo no es igual. Es en cámara lenta. Entonces usted fue a suicidarse, de la forma que sea, voy a suponer varias cosas. Se tiró desde un puente, como la imagen que hay por ahí en YouTube. Está cayendo su cuerpo. Son como 8 metros, ok, eso gasta 1 milisegundo, ok. Una bala, pa, eso gasta otro milisegundo, ok. Un veneno, eso gasta 8 minutos de sufrimiento, dolor terrible. Se va a ahorcar. Eso es 5 milisegundos o más, como 5 segundos, bueno, lo que sea. En el momento que la muerte de su cuerpo es totalmente inevitable, ya no hay nada que hacer, nada. Su cuerpo se murió, se muere su cuerpo, métase eso en la cabeza, no usted. Usted no se muere, quítese eso de la cabeza de que si usted mata a su cuerpo, usted se muere. No, amigo mío, no, amiga mía, su espíritu no se muere, usted sigue siendo consciente. Así como está ahí sentadito, así como está ahí acostada, sigue siendo exactamente igual de consciente y más. Usted no se va a librar del problema. Se suicidó, ok, no, mató a su cuerpo. Se bajó del bus, se bajó del carro, se bajó del único vehículo que le permitiría tener opciones y alternativas para vivir. Usted solo decidió bajarse. Entonces su espíritu sale de su cuerpo y usted ve. En una cámara lenta intensísima, que puede durar hasta tal vez, no sé, una hora quizá. Para uno, ¿no? Para el espíritu. Es muy lento como ve, como su cuerpo. Todavía vivo. Ahí sí puede ver su cuerpo y decir, ¿qué hice? Mi cuerpo ahora sí lo veo como una herramienta, hoy lo veo bien, en ese momento veo. Ya en ese momento paila, no hay nada que hacer, usted está afuera. Y empieza a ver cómo su cuerpo muere. Y puede ver la energía de la vida alrededor de su cuerpo, que es una energía de color azul. Luego se va tornando verdosa, luego se va tornando azulosa y luego simplemente empieza a oscurecerse y se apaga. Usted ve eso exactamente. Bueno, ya se dio cuenta que su cuerpo dejó de existir, murió, pero usted sigue aquí. A ver, ¿qué va a hacer ahí? El problema no se acabó, usted no se liberó de ningún problema. La zozobra, la desesperación, la locura, la angustia, todo lo que usted quería escapar, no se fue, sigue ahí. Y ahora tiene algo peor. Si es porque el marido se le fue con la otra, usted puede ver cómo su marido está disfrutando con la otra. Lo que nunca hizo con usted.
Ah, usted puede gritar. Sí, puede hacer todo lo que quiera, pero está en otro plano donde su marido no la va a sentir, no la va a escuchar. Que si fue la mujer, usted puede ver a la mujer disfrutando con otro lo que nunca disfrutó con usted. Haga lo que quiera. Usted está en un plano, ella está en otro plano, usted no puede pasar ahí. Solo puede ver y callar y sentir. Y va a vivir así por toda la eternidad. Y todo lo va a ver, todo lo va a saber y va a volver al punto cero. Amigo mío, el suicidio es el acto más terrible de un ser humano. Primero, porque nunca jamás volverá a encarnar. Y segundo, porque no se va a librar del problema. Usted mata su cuerpo, pero el problema sigue ahí, en usted. Porque es que usted no es un cuerpo. Usted habita ese cuerpo. Sálgase a habitar ese cuerpo. Sí, pero sigue con el problema. Así de simple. Digamos que usted entra a una casa en tierra caliente donde hay mucho jengen. Y se acostó y el jengen lo empezó a picar. Y lo empieza a picar. Y usted dice, no, yo me salgo de la casa pues para que no me pique más. Y se sale de la casa. Pero también el jengen está afuera. Y el mosquito. O sea que se le complicó el asunto. Ahora ya no es solo jengen, también es mosquitos. Ah, bueno, no arregló nada. El suicidio no arregla nada, empeora absolutamente todo. Pero la gran ventaja de la señora flaca, que yo amo muchísimo y respeto muchísimo a la flaca, ella dice que el misterio es exactamente ese, que nadie sepa lo que hay más allá, excepto cuando uno se pone de sapo a contarlo, tratando de salvar almas. Pero nada, no existe liberación de nada. Se va a enfrentar a un problema 1,000,000,000 de veces peor que aquel que trataba de escapar. No soluciona. Control de emociones. La búsqueda del equilibrio, de la armonía del espíritu en el control de las emociones. No dejarse abatir, no dejarse llevar por la zozobra. Todo va a pasar y todo pasa. Bien, una invitación para todos los oyentes a Wicca. Están los libros en Wicca con descuento, envío gratis a domicilio. Vienen los rituales del Involk, vienen los rituales de la primavera, vienen los aceites sagrados de las brujas. Estos son aceites muy, pero muy especiales que van a ayudar muchísimo en estas situaciones que hay complicadas. Las velas de la salud les sirven muchísimo para la termoterapia y ayudan cantidades alarmantes. También están en Wicca. Las velas de la suerte, las velas de las moiras. Encienda una vela que es una luz y el poder de la magia. Pues un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos. Ya esta hora es sábado, nos vemos mañana domingo por la noche en Mentiras de la Biblia, que va a estar bien interesante. A propósito, felicitaciones a la gente que se ha adelantado. La gente me escribe, ¿no? Y empieza a contarme, mire, me puse a leer otra poco de la Biblia. No, qué cosa tan terrible, jamás me imaginé que eso existiera en la Biblia. ¿Cómo se le ha caído el velo a tanta gente con ese programa? Mentiras de la Biblia. ¿Y cómo se ha despertado la fuerza interior de tanta gente a la que se le cae esa venda? Pues bueno, mañana por la noche a las 12 de la noche, hora colombiana. Nos vemos en Mentiras de la Biblia. Un abrazo para todo el mundo. Termine de pasar un día agradable, trate de mirar cómo manejar las situaciones, no permita que la situación lo controle o lo maneje, esté atento de los cielos, en cualquier lugar, en cualquier momento puede ver una gigantesca nave extraterrestre y puede que tenga algún tipo de sensaciones, comunicaciones telepáticas y cosas así. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.